Eguerdion guztioi. Beretan placer bat da, berriro, areto honetara tortzea, dual bat honetara tortzea, eta berria hemendi gutxirare, maskararekin egiten ditugun plenoak. Muy buenos días a todos y todas, que es un placer volver a este salón de plenos del Ayuntamiento después de tantos meses que hemos estado fuera en el Palacio de Villasuso. Y lo hacemos con un pleno que es de urgencia y por el que nos tenemos que pronunciar sobre, posteriormente, el lenguaje inclusivo de las ordenanzas fiscales. Pero primero, como primer punto del orden del día, tenemos que pronunciar sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria. Bueno, pues, por lo tanto, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien. Ogasun batzordetik, puntu bakarra dugu, behin-behineko onespena emateko. Udal zerga tasa eta prezio publikoek arautzen dituzten udal ordenantza fiskalak hizkera inklusibora moldatzeko aldakuntzari. Beraz, nahi baldin baduzue, egingo dugu talde bakoitzaren txanda bat, ez? Honen inguruan, zuen iritzi eta jarrera asaltzeko. Beraz, Elkarrekin Podemos aldetik, Fernández Jauna. Bai, mira, esker, y bueno, sí, en primer lugar, aunque no entre dentro del debate hoy, también unirme un poco a que poco a poco volvemos a esta nueva normalidad en este salón de pleno, aunque estando con mascarillas es un paso más, ¿no?, para salir de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y dicho esto, yendo un poco más al objeto, ¿no?, que hoy nos trae, nosotros vamos a votar a favor, como hemos hecho hasta ahora. Entendemos que lo que no se nombra no existe, y esto es un paso importante para incluir el lenguaje inclusivo dentro de las ordenanzas fiscales, y nosotras no nos queremos quedar aquí, ¿no? Seguimos insistiendo en que, más allá del lenguaje, que es súper importante, también hay que incluir la perspectiva de género y la política fiscal feminista. Así, ya en la legislatura pasada planteamos una ponencia de fiscalidad feminista, ya el año pasado se aprobaron algunos pasos, ¿no?, a favor de esa fiscalidad feminista, como las bonificaciones a las familias monoparentales en las escuelas de música y danza, y creo que a partir de la semana que viene, con ese debate de ordenanzas fiscales, intentaremos seguir abordando, ¿no?, un tema tan importante como la fiscalidad feminista. Miasker. Miasker Suri, orain alderdi popularra en txanda, Comerón Andrea. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal, en primer lugar, unirnos a esta alegría que todos sentimos, que parece que estamos en el primer día del cole, pero que demuestra, más allá del hecho de estar hoy aquí, lo que demuestra es que se van dando pasos en la salida de la crisis sanitaria y, por lo tanto, pues eso, alegrarnos como representantes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz por ello y por lo que significa también para los vitorianos. Y yendo al asunto que nos trae hoy aquí de forma muy telegráfica, pues también alegrarnos de que hoy podamos celebrar esta votación, porque supone un paso más y porque es un asunto que evidentemente pues teníamos ahí pendiente, una encomienda que se realizó desde el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los técnicos, bueno, pues laboriosamente han llevado a la práctica y que, por tanto, hoy ratificamos por unanimidad, como no podía ser de otra manera, desde todos los grupos del Partido Popular. Un pasito más dentro de un gran recorrido que tenemos todavía por delante. Gracias. Eskerrik asko, Comerón Andrea, orain EH Bildurentza, Itero Andrea. La verdad es que es un gustazo cuando vamos recuperando poquito a poco estos hábitos que antes no teníamos y vas valorando la vuelta a la normalidad. Nosotras de Euskal Herria Bildu, obviamente, vamos a votar a favor. Fue en una moción que defendimos aquí el 11 de octubre del 2019, de las primeras mociones que defendíamos además en la legislatura, donde llegamos a un acuerdo bajo nuestra propuesta de todos los grupos que estamos aquí presentes. La necesidad de hacer visible, además adaptarnos a ese marco legislativo que existe desde los años 90, en el que tenemos que hacer visibles en todas las medidas posibles la presencia de las mujeres, que es tan importante para ir avanzando. Acordamos en aquel momento, además, y esto sí que es para que no olvidemos parte de lo acordado, acordamos tres puntos de acuerdo. Este es el primer punto que acordamos, que era tener un documento con un lenguaje inclusivo. Pero también valoramos otros dos temas más que teníamos pendientes. Uno de ellos era saber el impacto que tenían todas las ordenanzas y todas las partidas presupuestarias en la diferenciación entre hombres y mujeres, cómo impactaban para poder avanzar hacia una fiscalidad más justa. Y la tercera de los puntos era esa tercera casilla, para todas aquellas personas que no se sienten incluidas, tanto en hombres como en mujeres, poder ir avanzando. Fue un acuerdo del Pleno, nos ha costado un poquito,
pero bueno, vamos avanzando poco a poco desde ese acuerdo del 2019 y esperamos que tengan en cuenta esa moción que presentamos desde Euskal Herria Bildu y que se vayan avanzando en esos dos acuerdos que también hicimos en aquel momento. Así que hoy es un gran paso, pequeños grandes pasos, pero que van a facilitar avanzar hacia la igualdad. Millasker. Millasker zuri, Vitero Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Nosotros también alegrarnos de estar aquí de nuevo, otra vez, porque simboliza de alguna manera, ¿verdad?, esa vuelta casi casi a la normalidad, y yo creo que eso es una buena noticia absolutamente para todos y para todas. Sobre el tema que nos trae aquí, pues señalar que efectivamente es una buena noticia. Como se decía antes, efectivamente lo que no se nombra no existe, y además hay temas que son especialmente difíciles o que a veces se resisten mucho, ¿verdad?, a incorporar el lenguaje inclusivo, y el tema fundamentalmente de aquellos temas referidos a la hacienda suele ser una de esas áreas en las que, digamos, suele ser complicado o se suele resistir mucho a incorporar el lenguaje inclusivo. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, creo que es un paso importante que no debe de quedarse aquí, evidentemente, pero bueno, poco a poco y sin parar, como se suele decir. Gasco, Gutiérrez Andrea, bukatzeko ya, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubey Jauna. Eskerrik asko, Alkate Jauna. Bueno, pues hoy se puede decir que efectivamente estamos un poco más cerca, físicamente, bastante más cerca, pues estamos casi pegados. Y bueno, por primera vez creo que es, bueno, por primera vez es mucho decir, pero bueno, es una de las pocas ocasiones en las que creo que este pleno, por unanimidad, vamos a votar todos lo mismo, ¿no? Es lógico que eso no ocurra todas las veces, porque somos grupos políticos diferentes, pero hay que celebrarlo cuando ocurre. Creo que vamos a votar todos a la vez, todos lo mismo, significa que en algo efectivamente tenemos una unanimidad total, y eso sí es importante. No quiero dejar de, digamos, acabar mi intervención sin hacer un pequeño agradecimiento a quienes no están aquí, en este caso me refiero a los técnicos del Departamento de Hacienda que han hecho este trabajo, y a la empresa que contratamos, que es la asociación Eluyar, que algunos conocemos por más vinculadas al ámbito del euskera, que ha hecho un trabajo francamente destacable, un trabajo bueno, un trabajo que ha conseguido la unanimidad de todos nosotros. Pues el agradecimiento a los técnicos y a la empresa que ha trabajado singularmente en esto. Nuestro voto es esencial. Sin nuestro voto no habría esta nueva redacción de las ordenanzas, pero el trabajo que hay detrás pues también es compartido con otros y hay que agradecerlo. Nada más. Es que ricasco, Urtubey Jauna, bozkatuko dugu puntu hau. Aldeko botoak. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad la modificación de las ordenanzas fiscales para su adaptación al lenguaje inclusivo. Felicidades a todas y todos los corporativos y también el agradecimiento al equipo técnico que ha hecho posible este cambio. Se levanta la sesión.